¿Qué tal, amiguitos? Pues ahora nos tocó viajar en lancha, como vieron hace un rato, y pues ya estamos aquí en la playa Barras Acapulco, en el municipio de Acapetagua. Estamos del lado todavía del estero. Vamos a cruzar la playa para llegar al mar y pues ver ver el grandioso mar que tiene aquí el estado de Chiapas. ¿Sale? ¿Quieren venir? ¿Sí? Véngase pues, vámonos. Pues amiguitos, yo estoy bien emocionado porque ya estamos aquí pegaditos al mar. Está atrás de nosotros el gran océano Pacífico y ya se siente la brisa. Y estamos aquí acompañados también de un par de amigos que nos encontramos justo cuando nos bajábamos de la lancha. Oye Elvis, ¿y qué onda? ¿A dónde vamos a ir ahorita? Al centro tortuguero. ¿Al centro tortuguero? ¿Y está muy lejos? Nada, como dos kilómetros. ¿Dos kilómetros caminando? Sí. Bueno, pues nos vamos a ir ya, porque ya para que lleguemos a tiempo, a ver si podemos encontrar alguna tortuguita por ahí. ¿Sale? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Vámonos pues! Bueno pues, Elvis, ¿nos quieres decir qué estamos viendo ahorita? Un cocodrilo. A ver, ¿dónde está? ¿Ya lo viste tú? Sí. Ah, es que no se mueve mucho, ¿verdad, el cocodrilo? Cuando tienen hambre, muerden, pero de ahí son tranquilos. Ah, oye, ¿y este cocodrilo dónde lo habrán agarrado? Aquí en los manglares. ¿A poco cocodrilo aquí en el mangle? Sí. ¿Ya has visto uno así así suelto, pues, que no esté agarrado? No, sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo viste? ¿Estaba nadando? ¿Estaba comiendo o qué? Estaba soleando. Ah, ¿se asolean? Sí. ¿Para que no les dé frío? Sí. Para que no sientan frío. Pues ahí estamos viendo el cocodrilo. Este es un cocodrilo que vive aquí en los mangles. Estamos aquí en la zona costa del estado de Chiapas. Seguimos viendo la fauna y vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. ¿Sale? Véngase. Oigan, Carlos, estamos viendo que esta área está muy interesante porque son puros restos de animales, ¿verdad? Sí, mira, aquí los encontramos en el museo. Es una palapa que le damos difusión a muchos vértebras, tanto tortugas, como tenemos aquí cráneos de delfines, vértebras de delfines, vértebras también de una ballena y también restos de la limpieza de los huevos de incubación, lo que ya no eclosiona. Ah, ok. Oiga, ¿y esos son las vértebras de la ballena? Sí, esto hace como 8 años salieron estas vértebras. Se pensaba que los delfines se habían muerto por el agua que estaba contaminada. Ajá. Pero surgió que todos estos delfines murieron asfixiados por redes de los pescadores. También qué bueno que conserven esos restos para hacer un poco de concientización en los visitantes, ¿verdad? Claro, ahorita lo que estamos haciendo nosotros aquí, los que trabajamos aquí en el campamento, somos 2 personas, estamos haciendo educación ambiental a toda la gente que los visita, los turistas y también a los pescadores. Cada año reportamos qué cantidad de delfines mueren. Hasta hoy fecha no se ha reportado ningún delfín muerto. Ah, pues ahí está, qué buena noticia y qué buenos datos. Vamos a seguir nosotros aquí dando el recorrido por el área del museo. ¡Sale! ¡Véngase! ¡Vámonos! ¡Claro! Pues bueno, seguimos aquí con las tortugas bebés y vamos a hacer ahorita una pequeña liberación. Vamos a liberar a estas bebés ya para que se vayan a mar adentro y porque ellas se supone que recién nacidas ya tienen que ir rumbo al mar para ya quedarse ahí a vivir y regresar ya cuando están maduras a la misma playa donde donde nacieron, ¿sale? Entonces vamos a ir aquí a la orillita del mar para liberarlas, ¿sale? ¡Vénganse! Pues bien, amiguitos, acabamos de liberar ahorita las tortugas. Ya se están yendo justamente al mar. Ahorita que venga otra ola, se van a ir con la fuerza de la misma ola, se van a ir mar adentro. Con esta liberación, pues qué momento tan bonito para decir adiós, para despedirnos de aquí, de Barras Acapulco, y despedirnos también de esta bonita, bonita escena que es de tortuguitas recién liberadas para que se vayan ya al mar y esperemos que el próximo año estén aquí de regreso así como nosotros, ¿sale? Yo soy tu amigo Pepe Notas, ¡te viva la pelota!